que cuando ganas es más fácil corregir muchos detalles que tenemos que mejorar. Qué bueno que rompimos esos 6 años de que no se ganaba aquí. Es un buen triunfo para nuestra afición también que vinieron. Ahora estar tranquilos, descansar bien, que mañana entrenaremos y el jueves estaremos viajando a Juárez. Muy contento, 3 puntos muy importantes con un partido muy peleado que tuvimos que trabajar mucho. Y pues claro, el paso del equipo que hemos tenido, solo una derrota y todas las demás victorias, creo que vamos en muy buen camino y cumpliendo los objetivos que nos planteamos desde el principio. Muy ilusionado por el plantel, por la competencia que hay, por las aspiraciones que tenemos como equipo, y pues he estado muy contento y muy tranquilo desde que llegué y aprovechando los minutos que me den. Y como te digo, muy tranquilo. Importante lograr sacar 6 puntos en estas 2 visitas. Creo que nos posicionan en una parte alta de la tabla y con un buen colchón para afrontar lo que queda del torneo. Y después lograr sacar la mayor cantidad de puntos en los 2 partidos de local que vienen seguidos y ya seguir con la misma racha. Yo creo que tuvimos lapsos muy buenos, pero también sabemos que se podía hacer mejor. Pero lo importante, obviamente, con lo que nos quedamos es con el triunfo. Estaba muy contento por él y por el equipo, que a los 89, con mucho esfuerzo, después de tanto tiempo, encontró el gol y que nos llevamos los 3 puntos, que era lo más importante. Que poder ayudar al equipo con lo que es asistencia o goles, bienvenido sea siempre, porque también es el trabajo de uno, así que son las cosas con las que puedo aportar. Gracias a Dios me toca a mí a marcar ahí el gol del triunfo, pero creo que más bien es el resultado de un trabajo que se viene haciendo bien, ¿no? Creo que el equipo viene en muy buen nivel, en muy buena mentalidad y así se demostró la cancha, ¿no? Nunca bajamos los brazos y así sea, como nos dice Nacho, al minuto 1, al minuto 90, siempre salir para ganar en cualquier cancha. La logro controlar ahí bajo el área y veo que Cota me sale rápido y le defino también igual de primera intención, ¿no? Creo que eso fue el acierto mío, ¿no? Sí, creo que siempre anotar en esas circunstancias sabe mucho, pero como te digo, siempre es el trabajo del equipo, ¿no? Siempre todos tenemos que estar a la orden de Nacho por si nos toca entrar 3 minutos, 10, 15, inicio, tenemos que estar todos preparados para cualquier situación y cualquier instancia, ¿no? Y más ahorita que se nos viene un calendario muy apretado de cada 3 días estar jugando, creo que ocupamos de todos. Como lo saben todos, me llevo muy bien con Leo. Espero y podamos tener más goles de amistad, como dicen ustedes. Nos entendemos muy bien y espero y pueda tener más minutos para disfrutar y jugar con él mucho más tiempo.